¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Camino a la Gubernatura. Un político diferente cada 8 días. Hoy no será la excepción. Me acompaña en la conducción Benito Ánimas Arellano. Licenciado, una emisión más. ¿Qué tal, Beto? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí desde la vista panorámica de Jicotepec, Pueblo Mágico, y donde estamos disfrutando esta bonita vista y que a la vez nos invita a disfrutar a nuestro invitado nuevamente en Camino a la Gubernatura, al diputado Víctor Giorgana, quien hace unos días tuvo la oportunidad de charlar con nosotros y nos recibió precisamente allá en su ciudad natal, Huauchinango, Puebla, donde nos habló acerca de su semblanza en general, de su preparación académica, de sus logros como profesional y sobre todo ese empuje que ha tenido con su familia, que lo ha desarrollado junto con los valores que ha crecido Víctor Giorgana. Un político que desde la cuna aprende este trabajo en el que pues se desenvuelve desde muy pequeño, una vida partidista muy interesante, obviamente a través del PRI, un tío gobernador del estado, su mamá presidente municipal, él desde muy joven trabaja en el servicio como funcionario público y bueno, desde diferentes cargos, desde diferentes trincheras, logra posicionarse ya como un activo fuerte del PRI, lo que le permite a él ser ya diputado local en 2 ocasiones, actualmente diputado federal, y de toda esta trayectoria él nos platica sobre sus experiencias en el servicio público, sobre sus experiencias en los diferentes congresos en los que les ha tocado estar, y también nos platica su perspectiva de Puebla, de su región Huauchinango, de su Huauchinango querido, también del país entero. Bueno, también algo que en este programa va usted a escuchar la palabra, si él quiere jugar a la mini gubernatura, pues él nos dijo que sí, y usted, querido televidente, lo va a escuchar de voz propia y esperamos también que tenga sus conclusiones y análisis de este político serrano. Recordemos, la intención de este programa es colocar ante la pantalla a todos los personajes de la política que van a influir en este proceso electoral en el 2016, y sin duda los aspirantes lo son. Víctor Giorgana es uno de ellos y hoy, a través de Camino a la Gubernatura, estará con nosotros compartiendo sus expectativas de lo que será el futuro para Puebla en estas próximas elecciones. Sin más preámbulos, nos vamos a un breve corte y de inmediato estaremos ya en Huauchinango con Víctor Giorgana en esta interesante y sustanciosa entrevista. Nuevamente en Camino a la Gubernatura el día de hoy en Huauchinango, Puebla, cabecera de este distrito federal. Y bueno, desde aquí le damos las gracias por acompañarnos. Mi nombre es Heriberto Carballo Aguilar y me acompaña en la conducción el día de hoy Benito Ánimas Arellano. Licenciado, una emisión más. ¿Qué tal, Beto? Pues muchas gracias. Estamos aquí desde Huauchinango, una tierra de políticos, una tierra que ha permitido a los poblanos estar en grandes élites de las decisiones del poder y también en las grandes gestiones que se ha manifestado Huauchinango, que es toda la sierra de los municipios. Y bueno, tenemos la oportunidad hoy de poder platicar con un líder natural que se ha creado desde hace muchos años, una carrera, te voy a comentar, Beto, muy difícil porque trae unos genes de familia política y que él ha ido escalando poco a poco todos esos peldaños que a veces un político tiene que llevar. Así es, y sin más preámbulos presentamos en este momento a el diputado federal Víctor Giorgana Jiménez, a quien le damos la bienvenida y las gracias por este tiempo. Hola, hola, Alberto, qué gusto saludarte. Benito, qué placer reencontrarnos aquí, sobre todo en Huauchinango. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia, Víctor? Feliz, una infancia feliz, de muchas oportunidades de hacer cosas de manera individual, de abrevar de parte de mis padres toda una serie de valores que hoy me han permitido ser exitoso en la vida. Valores que tienen que ver con la honradez, con el respeto, con la inclusión, con la tolerancia y, por supuesto, con el trabajo.
A mí me, el Huauchinango propiamente me formó como ser humano. Yo aquí crecí hasta los 15 años de edad, aquí cursé el preescolar, o bueno, antes era el kinder, la escuela primaria, la escuela secundaria, y después, por razones naturales, tuve que emigrar a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria. Pero aquí fui compañero de varios amigos y vecinos que hasta hoy, o con quienes hasta hoy, conservo una bonita amistad. Huauchinango, sin duda alguna, representa para mí origen, representa núcleo, representa motivacionalmente, pues, el lugar de mis querencias. ¿Qué es lo que más le gustaba, perdón? ¿Qué es lo que más le gustaba hacer de niño a Víctor Georgana? Pues mira, mi infancia estuvo salpicada por distintos momentos. De chico, bueno, pues evidentemente la distracción, la diversión, el juego, el tener con los vecinos la posibilidad de hacer deporte, de jugar al fútbol, por supuesto la escuela está descontada dentro de estas responsabilidades. Me encantaba salir de excursión, conocer a través de las distintas veredas los alrededores de Huauchinango, ir a nadar al río cuando todavía se podía, al sifón. Me gustaba hacer mucho, mucho deporte. Y bueno, pues tú dices que terminas aquí la prepa, ¿después te vas a México a estudiar? Me voy a México, me voy a la Universidad de La Salle. Yo debo decirte que aquí estuve en la primaria, por ejemplo, en la escuela Artículo 123, con compañeros petroleros o hijos de trabajadores petroleros, con quien mantengo todavía una muy buena amistad y gratísimos recuerdos. Estuve un cortísimo tiempo en el Colegio de las Madres, cuando era mixto. Bueno, no sé si sigue siendo mixto, pero bueno, hasta segundo, tercer año, y ya de ahí me fui a la escuela Artículo 123, en donde además, bonita la escuela porque era de un acendrado nacionalismo, pues petroleros. Yo todavía recuerdo el himno petrolero que se cantaba, ¿no?, allá por los hechos que hizo Lázaro Cárdenas y toda esta conjunto de acciones. Y luego me fui a México a estudiar la preparatoria, la Universidad La Salle. Es la única parte de mi vida donde he estado en una escuela, pues, prácticamente privada. Las demás han sido públicas, ¿no? Luego estudié economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, donde también afortunadamente tenía una carga muy, muy fuerte de conceptos sociales que me permitieron redondear, en todo caso, mi formación educativa y mi formación personal. ¿Ejerciste tu profesión? La verdad es que no. La verdad es que la economía como tal no he tenido oportunidad. Me dediqué más bien al campo de la política, al campo del desarrollo social, y es lo que me ha abierto la puerta para ingresar posteriormente a la administración pública, siempre vinculado a áreas de interés y áreas de resultados. He estado en la Procuraduría Agraria, en Reforma Agraria, en el Instituto Nacional Electoral. Me tocó trabajar, hacer el levantamiento del padrón electoral en la Ciudad de México cuando partimos de cero. He estado en el INEGI, más adelante me concentré en tareas ya estatales, como particular de Melquiades Morales, gobernador del estado. Fui luego presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, para después venir aquí a la sierra, aquí a mis orígenes, a competir por una diputación local, misma que
gané y me dio la oportunidad de ser el presidente de uno de los poderes del Estado, del Congreso del Estado, por 3 años. Luego fui director de carreteras de cuota, me tocó concluir la carretera, la autopista que viene de Tlaxco aquí al Tejocotal, una situación también complicada, difícil, porque era el cambio de administración, no se había terminado la carretera, y bueno, la pudimos concluir a los 5 o 6 meses. Estuve trabajando en el gobierno municipal de Puebla, hecho que me permitió conocer la capital del estado desde sus entrañas. Como secretario de Desarrollo Social, caminaba calles y calles y calles, justamente viendo las necesidades de los vecinos, de las personas de ahí, de los capitalinos, y pudiendo, sobre todo con ese cargo, poder resolver algo de la gran demanda que ellos tenían, sobre todo promoviendo la organización social. Y ya en el 2013 volví a entrar a las contiendas electorales por Puebla Capital, donde gané, fui el único diputado en el 2013 que logró el triunfo en Puebla Capital. De 7 que éramos, el único que lo logré fui yo, y por 2 votos. 2 votos, una contienda muy dura, muy difícil, porque peleamos contra 6 partidos políticos que apoyaban al mismo candidato, de tal suerte que todos los votos se le iban a ese candidato y nosotros solamente traíamos al PRI y al Verde. Pero la trayectoria política, la organización de la campaña, el discurso, me permitió salir avante. Y ya como presidente, como diputado, me hicieron favor los compañeros diputados locales, mis pares, de darme su confianza para ser su coordinador en la bancada poblana local, y ello me permitió ser presidente de la Junta de Gobierno de la Cámara de Diputados, es decir, el mismo cargo que había tenido 10 años atrás, con una diferencia. Que hoy somos oposición. Que era gobierno poblano. Entonces, panista. Hoy puedo decir verdaderamente con orgullo que en la historia de Puebla, quien ha sido presidente del Congreso con gobernador priista, he sido yo, y con pero gobernador también panista. Con gobernador contrario, un gobernador panista. Se presenta esa circunstancia y después, en el 2015, compito nuevamente para ser representante popular en Puebla Capital, difícil, dura la ciudad, competida, pero también afortunadamente muy sensible, y por ello logramos ganar la candidatura y ser el diputado federal del Distrito 12. Platicaban hace algunos instantes en un evento en el que estuvimos que tu mamá fue presidenta municipal. ¿A qué edad tenías tú? Cuando mi mamá fue presidenta municipal fue en 1991, si la memoria no me falla. ¿Compartió responsabilidades contigo? No. ¿Con Marco o con quién? Con Marco Fosado. Yo tendría, pues, que serían 33 años. Es muy difícil compartir experiencias a nivel de medios de comunicación de un político que haya sido hijo de otro político. ¿Cuál es la perspectiva del hijo de un presidente municipal, del hijo de un político, ver como una campaña, ver ya un trabajo como tal, desde el punto de vista familiar, sin estar involucrado? ¿Del tío que fue gobernador? Y del tío también, claro, que fue gobernador. Pues mira, es una familia que afortunadamente tiene muchos ejemplos de éxito. Empezando por mi señor padre, que en paz descanse, un hombre con una altísima sensibilidad social. Mi señora madre, de la misma manera, una gran formación
para siempre ayudar al prójimo, preocupado siempre por los demás. Ellos han sido agentes de cambio aquí en Huauchinango, fueron impulsores de la educación y de la cultura durante muchos años. Gracias a ellos se crearon, se establecieron aquí varias de las escuelas que hoy todavía están sirviendo a la comunidad, de tal suerte que su ejemplo para mí ha sido siempre una ruta, una guía, un parámetro y sobre todo una luz en mi actividad política. El servicio social, el poder ayudar al prójimo, ayudar a los demás, esto que ellos me enseñaron, yo lo practico todos los días. A mí me llama la atención tres cosas, y sobre todo cómo te has destacado. Primero hablamos de que tu familia es política, pero tener un tío popular como era tu tío, el gobernador Guillermo Jiménez Morales, era un hombre muy querido cuando era gobernador, y en esos momentos Víctor nomás le tocaba ver en escena al tío. Después cargar con el trabajo ideológico y de buena fe de la gente de Huauchinango hacia tu familia, con ya tu mamá como presidenta, era otro parámetro más a ubicarse. ¿Qué pensaba Víctor cuando él decide entrar a la política, pero ya de lleno? Porque si bien es cierto, ha tenido muchos cargos importantes, pero ¿cuál es la referencia que Víctor siente cuando se despega hacia la política por él mismo? Mira, la verdad es que la política es mi vida. Yo nací con sangre política y afortunadamente en una familia de políticos. Entonces, para nosotros, el hablar de política, el conocer de política, pues ha sido una tarea de todos los días. Podemos pasarnos días enteros, mucho tiempo, ¿no?, hablando justamente de cómo está la situación política, y no solamente hablando, sino también actuando. Efectivamente, don Guillermo Jiménez ha sido, sin duda alguna, para mí una figura relevante, una figura que me anima a seguir los pasos que él dio, pues para llegar a las mismas responsabilidades. Y en el caso de la presidencia municipal de mi mamá, pues me tocó ver de cerca las funciones, el trabajo del presidente municipal, pero sobre todo pues el empeño, la dedicación, el gusto que ella le ponía a su responsabilidad y el enorme reto de hacer con poquito muchas cosas. Y ciertamente yo tuve un primer momento en la vida política enfocado más hacia el campo de la administración, por eso es que hacía yo referencia, digamos, en una primera etapa, este paso por la administración federal, que también fue formativo porque pues estuve en áreas que también tienen un gran impacto social, reforma agraria, procuraduría agraria, el legalizar, el darle certeza jurídica a los campesinos de los ejidos sobre sus tierras, bueno, pues fue una acción que a mí me tocó realizar. El resolver problemas agrarios por allá en el Estado de México también me tocó hacer, y son cuestiones que siempre me han permitido no perder piso, siempre estar ubicado en la realidad, siempre estar consciente, primero, de que los cargos públicos son cargos prestados, y segundo, que la representación política obliga a ser muy eficaz en el desempeño personal. Es interesante, obviamente, escuchar toda la trayectoria de Víctor Giorgana, desde la infancia, obviamente, porque nos da un referente de con quién estamos hablando y de la opinión de quién estamos escuchando. Dentro de esa cronología, y aunado a esto, el discurso que escuchamos hace algunos minutos, me llaman la atención muchas cosas que quisiera preguntar. La primera, comentabas, diputado, hace un rato, tenemos que recuperar Puebla, tenemos que recuperar Huauchinango, en un discurso muy político, muy echado para adelante, muy propio y adecuado de un político que ve el momento
de su partido para retomar nuevamente el liderazgo en el estado. Mi pregunta en primera instancia, en el estado de Puebla, el PRI con Zavala y Mario Marín pierde la gubernatura, gana el PAN la gubernatura con Moreno Valle, o el PRI le entrega la gubernatura al PAN. ¿Qué pasó en ese momento en el que el PRI pierde, por así decirlo, deja de ser el bastión político del PRI en el país? Bueno, yo te diría 2010 es un gran quiebre para el PRIismo con esta lamentable derrota en la gubernatura, en muchas presidencias municipales y en algunas diputaciones locales. Deja muchas lecciones esa derrota, desde la propia participación de quien tenía la responsabilidad de tomar la decisión a nivel nacional, como quienes influyeron y movieron los hilos para que se diera la candidatura de quien se dio, y luego quienes tuvieron la responsabilidad de la campaña electoral. Yo te diría, el PRI es mucho más rico en términos de activos que dos personas, las que comentabas, y que hacia adelante vamos con nuevo vigor, con nuevos ánimos, con nueva determinación, porque ya sentimos lo que es ser excluidos del rumbo, de fijar el rumbo, de fijar la dirección y de fijar los parámetros de progreso de Puebla entidad. Y ya todos reconocimos que hoy, lamentablemente, las políticas que se han utilizado por esta administración pues nos han conducido a mucho más marginación, a mayor pobreza. No hemos logrado abatir esos índices y no solamente no hemos logrado, se han venido incrementando. La siguiente pregunta, lo mismo en lo grande que en lo pequeño. Huauchinango, también llamaba Víctor Georgana a la unión de grupos. Dio a entender, al menos a mi persona, que lo que hace ganar a Acción Nacional es la desunión de los priistas. ¿Es el diagnóstico aquí en Huauchinango? ¿Por eso está gobernando, claro, Gabriel Alvarado aquí? Por supuesto, son las confrontaciones, son las divisiones, son los enconos, son el hacer prevalecer derechos o más bien aspiraciones personales o de pequeños grupos sobre las colectivas, las envidias. Yo no cedo, ¿por qué voy a ceder si yo tengo más que tú, si mis canicas son más grandes que las tuyas? Y se pierde de vista el bosque y se pierde de vista el colectivo. Antes, hace algunos años, Huauchinango era referente por su grado de participación política. No había elección que no ganáramos. Éramos exportadores, por así decirlo, de cuadros políticos, formadores de grandes liderazgos. Y hoy hemos perdido el rumbo. Hemos extraviado el camino. Hoy lo que tenemos en Huauchinango es un PRI bastante dividido, bastante mermado. Hemos perdido las últimas elecciones en los últimos años, no solamente la presidencia municipal, hemos perdido diputaciones locales, pero en la última, esta que acaba de pasar, 2015, hace 3 meses, perdimos la ciudad, no ganó el PRI. Y esto hay que pararlo. Hay que pararlo con la voluntad, el trabajo y la participación de todos, porque tampoco es una responsabilidad personal. Yo puedo hacer, sí, un llamado a la cohesión, a los entendimientos, a la suma, a la inclusión, a la tolerancia, al respeto, a anteponer los intereses comunes a los individuales, pero también requiere de todos los huauchinanguenses, especialmente quienes militan en el PRI, pues de tener una actitud proactiva, una actitud de confianza, de que sí se puede recuperar el espacio de gobierno municipal. ¿Cómo ves las políticas públicas del gobierno del estado? Contrastantes,
Porque por un lado han merecido reconocimiento en virtud del esfuerzo de desarrollo que se ha hecho, por ejemplo, en toda esta zona de San José Chiapa, el establecimiento de la planta industrial Audi y todo ese polo de desarrollo que hoy se está generando, que indiscutiblemente, hay que decirlo, beneficia a cientos, a miles de poblanos. Pero por el otro lado, tenemos una política social errática y tenemos un presupuesto que no atiende de manera particular los problemas más urgentes. Uno, la marginación, la pobreza. Segundo, la inseguridad. Tercero, el reclamo de la justicia. Tenemos una mala impartición y procuración de justicia en el Estado. Y cuarto, pues una concentración de funciones en determinadas áreas y regiones de la entidad que dejan desamparados a muchas de las de los ciudadanos ante los trámites y gestiones que tienen que hacer ante el propio gobierno. Parece que este gobierno además ha sido un gobierno que ha lastimado a la población, que ha usado la fuerza por encima del diálogo, del respeto, de la tolerancia, que ha exagerado en la detención, en el encarcelamiento de quienes son opositores, de quienes, de aquellas personas con las que no logran entendimientos, con las que no logran diálogos, con las que no logran acuerdos, y que es mucho más fácil amedrentarlos, quitarles bienes, quitarles posesiones y meterlos a la cárcel que buscar una solución convenida, dialogada. Y bueno, esto se transfiere, Beto, también a las 11 reformas del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien ha sido un hombre que ha tenido que generar hechos históricos porque esa reforma le hacía mucha falta al país y que al final del día se han pisado callos, se han hecho muchas cosas que la gente poco a poco va a ver el beneficio. Y bueno, le queríamos preguntar a él, ¿cómo ve las reformas? ¿Cuáles son los logros? Y además de eso, déjeme decirle, con esta transición que salen los diputados, seguramente habrá iniciativas que se queden ahí. Se hablaba de 25 iniciativas en el Congreso, pero esto lo entendemos, son circunstanciales porque se retoman nuevamente las iniciativas y lo de la reforma también tendrá que seguir bregando hacia la Cámara de Diputados, Víctor. Efectivamente, Benito, hoy la 63 legislatura, para decirlo más fácilmente, más comprensiblemente, tiene un gran reto. Después de las reformas constitucionales que sin duda alguna trastocaron la vida legal, la vida institucional y el desarrollo del país. Lo veremos en los próximos años. Este país fue reformado, fue reconstruido, fue redireccionado a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto, en todos los órdenes. No hay uno que se escape. Desde el emblemático tema petrolero de las reformas a los hidrocarburos, la explotación de los y aprovechamiento de los hidrocarburos, hasta la reforma educativa, ¿no? La reforma energética, después esta reforma de hidrocarburos. Y pasando por la de telecomunicaciones y recientemente, pues la última que tiene que ver con cuestiones de transparencia. ¿Qué es lo que nos queda o qué es lo que vamos, hacia dónde vamos en esta legislatura? Pues hacia perfeccionar el marco jurídico secundario para que muchas de estas reformas encuentren el cauce legal a detalle para su realización. Son reformas que, insisto, tienen todavía mucho que dar y la gran responsabilidad nuestra es que lo positivo se dé a la brevedad posible para que se sienta en las casas de las familias poblanas, en las casas de las familias mexicanas. Hay un gobierno federal que ya
participa de esta transición, ¿no? Porque ya regresa el PRI a la presidencia de la República y en estos movimientos de presidencia de la República y de partidos en el poder, pues bueno, se dan estos ajustes. Toca el momento de México en el que se viven estas reformas. También toca el momento de México que se vive una crisis nacional y global muy fuerte, que ya todos estamos resintiendo y que con el paso de los meses se resentirá más. Y dentro de este momento vemos a una imagen de un presidente, Enrique Peña Nieto, ciertamente desgastada ante la opinión pública, pero también que es un presidente que para gran parte también de la ciudadanía es un presidente que está tomando decisiones sensatas. ¿Cuál es la opinión de Víctor Georgana de Enrique Peña Nieto como presidente? Que es un hombre visionario, es un hombre con carácter, con firmeza, que sabe que ha antepuesto los intereses nacionales por encima de sus condiciones personales, que a pesar de justamente la crítica vertida y los grados de popularidad que tiene, no ha variado un ápice su esfuerzo transformador en el país. Y ya empezamos a ver resultados. Por supuesto, el país es un espacio complejo donde convivimos más de 120 millones de mexicanos y donde cada día la acción de gobierno se vuelve más complicada justamente por la atomización y la particularización de esos intereses. Nadie dijo que iba a ser fácil. Sin embargo, está encarando estos retos con mucha decisión, con mucha firmeza y sobre todo con un horizonte muy, muy claro. Y yo decía, algunas reformas ya empiezan a dar resultados. Veamos la de telecomunicaciones, con la apertura que hoy hay a la inversión privada y a la liberación, en todo caso, de las condiciones de competencia, pues ya la telefonía celular ha venido bajando sus precios. Ya no hay el costo del famoso roaming, ya no hay el costo de las largas distancias nacionales, y eso ha hecho que en el bolsillo de los mexicanos por lo menos se invierta menos en telefonía celular. En materia de la luz, en los domicilios particulares, cada año ha venido ya dándose una disminución en términos reales de lo que es el precio de la luz. Y en algunos sectores se han venido descontando, comparado con el año pasado, descuentos hasta del 25, 28 y 33% en tarifas comerciales, en tarifas industriales e incluso en tarifas domésticas. A partir del año que entra, ya se anunció la liberación del precio de las gasolinas. Vamos a tener competencia en casa. Ya van a poder venir compañías extranjeras a instalarse y a dar el servicio, pues, de surtir, a vender, a expender gasolina, lo cual va a fijar como precio de referencia el valor de los combustibles a nivel internacional. Y eso va a hacer que disminuya el precio de los combustibles. La pregunta de la ciudadanía, muy común en caso de la gasolina, es ¿por qué no se hizo antes? Porque no había las condiciones para lograrlo. Porque lo primero que se hizo fue dejar de depender de los ingresos petroleros. La reforma fiscal, la famosa reforma fiscal que tan duramente ha sido criticada, le ha dado al gobierno los ingresos necesarios como para despetrolizar la economía nacional. No se pudo hacer antes, no había voluntad, no estaban dadas las condiciones para hacerlo. Hoy ya podemos decir que el gobierno mexicano, que la nación depende menos de los recursos petroleros. Sin embargo, hoy con la apertura que hay, sobre todo en este campo de petróleo,
vamos a generar ingresos suficientes que van a venir a fortalecer las finanzas nacionales. ¿A través de qué? Pues a través de la inversión, del aprovechamiento, de la explotación que hagan empresas privadas y que tendrán que pagar pues el producto, los impuestos por producto de la ganancia que obtengan. Y estamos hablando de miles de millones de pesos. Bueno, Beto, diputado, hablamos de esta temática de las 11 reformas y de repente el presidente no para y hace unos días avienta un paquete de cambios de gabinete que en el sistema mexicano pues, siempre se hablaban de uno, dos, tres, pero de repente arranca y avienta 7, 8 cambios por ahí y que mueven al país el entorno del sistema mexicano. ¿Cuál es tu opinión de esos cambios, diputado? Que son cambios saludables. Finalmente vamos a la mitad del sexenio y el presidente tiene que ir reacomodando sus fichas. Eso es lo que hemos visto hoy. Un reajuste, un nuevo planteamiento del equipo de trabajo del presidente de cara al cierre del 2018, que ya está a la vuelta de la esquina. Cierres que, sí, por supuesto, también generan polémica y hacen a algunos de ellos que se vea futurismo, ¿no? Yo diría, el presidente trae el control absoluto del país, trae el control absoluto del partido y está jugando con las circunstancias y con los tiempos de manera muy, muy inteligente. Hablas del control del partido, llega Manlio Fabio al PRI, ¿qué opinión te merece? Magnífica, Manlio Fabio es un hombre muy experimentado, hecho en el sistema político mexicano, conoce las entrañas del mismo y sabe y reconoce que el líder indiscutible del partido se llama Enrique Peña Nieto y que para que él pueda ser exitoso en su presidencia de partido, pues necesita de la confianza, de la absoluta confianza del presidente de la República. Ya la tiene y ahora le toca conservarla. Le toca trabajar para incrementarla. Y por eso Manlio Fabio le vendrá a imponer una dosis distinta de trabajo al partido. Tiene el reto en el 2016 de ganar 12 elecciones donde hay gobernador en juego y 3 más donde hay cambios de presidentes municipales y diputados locales. Pero en el 2017 viene otro conjunto de elecciones también locales, pero lo más importante, le toca preparar el terreno del 2018. Y yo estoy seguro que como el presidente de la República, Manlio Fabio, va a trabajar para que Peña Nieto le entregue a otro priista el gobierno nacional. Bueno, como lo dice el diputado Víctor, llega el presidente del PRI con una imagen muy fuerte, como dando pues una referencia que se necesita orden en un partido a nivel nacional, que no es el caso porque Camacho hizo su trabajo, así lo dicen los priistas. Sin embargo, él, como tú lo dices, un hombre conocedor del sistema, y lo decía en Campeche, de 12 a lo mejor vamos a ganar 9, y en esas entra Puebla. Puebla, 3 preguntas. ¿La gana el PRI? ¿A Víctor Georgina le interesa la minigubernatura? ¿Y qué opina de los aspirantes? Bueno, mira, primero, yo sí estoy convencido que la va a ganar el PRI. Absolutamente convencido. ¿Que requerimos de la participación y de la voluntad de todos? Cierto. Que no depende de una sola persona, que no depende solo del candidato o candidata, real. Pero que hay condiciones hoy mucho más favorables para enfrentar este proceso electoral, para salir airosos, las hay. Ya 2015 fue una demostración de que sí podemos. Ganamos 9 de 16 diputaciones. Ganamos 3 en la capital. 3, no solamente 1. 3. Es decir, hay
un ánimo, hay un hartazgo, primero, un gran hartazgo del gobierno estatal, y hay una serie de condiciones que van a favorecer la economía y el ingreso familiar, y eso le va a dar más confianza a la ciudadanía para darle su voto al PRI, independientemente del trabajo que hagamos como partido político. Yo sí veo muchas condiciones. Participar en el 2016, estoy listo. De los demás compañeros, todos tienen mi respeto. Anoche, justamente, ustedes verán en los próximos días, tuvimos un interesante encuentro, Juan Carlos Lastiri, Juan Manuel Vega Rayet, Alberto Jiménez Merino, Alejandro Armenta y un servidor. El compromiso fue suscribir un acuerdo de unidad y civilidad política de cara al 2016. Y promover justamente este acuerdo de unidad y civilidad política en todos los rincones de la entidad. ¿Por qué? Porque necesitamos un PRI fuerte. Porque estamos convencidos que el trabajo político hay que hacerlo, pero cuestionando, no dividiendo, no enfrentando, no generando enconos. Y es la primera demostración de cara al 2016 de quienes hoy tenemos una responsabilidad política capaz de influir en los resultados electorales. Y en el caso de los aspirantes de oposición, hay muy pocos. Se habla de Tony Galli, que es el candidato de Rafael Moreno Valle, pero también se habla de un posible cambio por Eduardo Rivera. También la opinión de Morena, que está creciendo mucho ante el desconcierto de la gente o la decepción de al haberse visto gobernados, ya sea por el PAN o por el PRI, y que no satisfació a sus demandas. Mira, veo muy difícil que quiten al presidente municipal como candidato a la gubernatura, y mucho más difícil que pongan a Eduardo Rivera en sustitución. Es como el agua y el aceite, simplemente. Intransitable esa posibilidad. Y me parece que quien es hoy el candidato más visible tiene muchos hierros en su actuación como presidente municipal. De entrada, pues ya lo dijimos, perdió tres de cuatro diputaciones federales, y las pierde por el tipo de gobierno que está llevando a cabo. Las pierde por el hartazgo que hay hoy de un gobierno que está más interesado en promoverse personalmente para ser candidato que atender las cuestiones de las juntas auxiliares, de las colonias populares, de las unidades habitacionales, de las inspectorías, de los fraccionamientos. Hay mucho por hacer en la ciudad, y hoy prácticamente lo puedo decir con conocimiento de causa que la ciudad está en el abandono. Está a su suerte. Si es en cuestión de seguridad, enfrentamos los más altos índices de inseguridad que jamás hayamos tenido en la historia de la ciudad. Y cualquiera podría decir, los números no dicen eso, pero la percepción también nos da la razón. Y recorrer las colonias, como yo lo hice en campaña, tocar casa por casa y conocer del robo de los celulares, del robo de las mochilas, del robo en los camiones, del robo a las casas habitación, del robo a las personas de la tercera edad, a las madres que van, las madres de familia que van al mercado, que van a traer los alimentos también lastimadas. De los robos de autopartes, de los robos a los vehículos. En realidad, yo te diría que nadie, porque así me lo expresaron ellos, se sentía o se siente seguro en su colonia. Pero lo que es peor, el 99% de los poblanos no se sienten seguros ni en su casa. Y dicho por ellos, expresado por ellos en la campaña política.
Entonces me parece que esos ejemplos de desatención incluso a las colonias populares, porque bueno, hoy vemos quienes van a Puebla, ven una parte bonita de Puebla, ven la parte maquillada, la parte limpia, la zona de Angelópolis, las inversiones que hay en, digamos, en ciertas zonas turísticas de la ciudad. Pero nada más se mete uno a las colonias populares y problemas de inundaciones, las pavimentaciones, pues ya prácticamente las calles pavimentadas ya ni existen, no hay guarniciones, no hay banquetas, los parques descuidados, no hay programas que incentiven la participación y la organización social, las unidades habitacionales les dieron una pintada, pero sin mayor profundidad en cuanto a la atención de sus necesidades básicas de infraestructura. Y si calificamos los servicios públicos, lo mismo, por los suelos, por los suelos. Entonces, a mí me parece que ese referente pues es muy fuerte, muy potente como para augurar un fracaso total del presidente municipal como candidato a la gubernatura. Amén de la dependencia absoluta y total del gobernador del estado. ¿Y en el caso de Morena? El caso de Morena es distinto, es un partido que hoy está abanderando una nueva cara del populismo y que le ha venido haciendo daño al país las políticas populistas, ¿no? Entonces Morena sí amparado en esa lógica, en esa filosofía, pues ha venido generando adeptos. Me parece que no le da para ganar el 2016 en Puebla. Sus votos, hoy no ganó una diputación federal, hoy sus números todavía siguen siendo muy bajos. Podría ser una fuerza mucho más representativa en el 2018, para el 2016, sin dejar de reconocer que ningún enemigo es pequeño, no vería yo posibilidades reales que ellos nos ganaran. Esta próxima batalla del 2016 se va a dar en el marco de las alianzas electorales. PAN, PRD, Compromiso por Puebla y PCI ya prácticamente van en el mismo paquete. PRI, Verde, van ya amarrados y estaría por verse la inclusión de Nueva Alianza o la inclusión de Movimiento Ciudadano para formar un bloque interesante de confrontación contra el gobierno morenovallista que hoy tenemos. Y en esta el pronóstico de Víctor Giorgana es que gana el PRI. En esta del 2016. Ganamos, que gana la alianza, la alianza donde el PRI esté. Bueno, pues ya hablamos precisamente de esas alianzas. Tú hablas de pues la situación marginal que tienen las políticas públicas del estado. ¿Cómo va a ser la temática? Se hablaba de un presupuesto de 60 millones. ¿Cómo se va a poder trabajar con el gobierno del estado referente a esto? Porque también los recursos federales de ustedes que consigan le da vida al estado de Puebla. Este año el gobierno de la República ha mandado un presupuesto responsable, austero, revisado cabalmente con metodología inclusive internacional a partir de una lógica de presupuesto cero, y en ese sentido hay un recorte para el gobierno, más bien para el estado de Puebla, del orden de entre los 7 mil y 5 mil millones de pesos así de entrada, ¿no? Recortes que evidentemente pues van a afectar la realización de obras de infraestructura, que es lo que nosotros vamos a hacer, a defender toda aquella inversión que sea productiva y que genere y promueva el desarrollo social y por ende combata la pobreza.
Ahí mismo, bueno, tú tuviste la oportunidad en el gabinete de conocer al gobernador Moreno Valle. ¿Eso te permite a ti, como coordinador de los diputados, tener un poco más de comprensión a la hora de consensar los proyectos en general económicos hacia el gobierno del estado? Pues yo te diría que no, así simple y llanamente no. Mi relación con él es una relación meramente institucional. La relación es, sí, respetuosa, reconociendo que cada quien tiene su investidura, pero firme en el sentido de que no apoyaremos ninguna obra suntuosa, ninguna obra que no sea necesaria. No le daremos recursos para que siga forrando los estadios deportivos como hoy lo está haciendo. No le daremos recursos para que dilapide los dineros de los poblanos en obras que no tengan impacto y desarrollo social o que no sean productivas. Y vamos a reconocer claramente cuáles obras son las del gobierno federal y cuáles son las obras estatales, para que deje de vestirse, de ponerse o de hacer caravanas con sombrero ajeno, porque gran parte de las obras que se realizan aquí en Puebla son del gobierno federal. Por ejemplo, las de salud. Se hablaba mucho de las obras de salud, ¿verdad? Licenciado, yo creo que esto ha sido un programa muy completo, muy sustancioso, y que pues no nos resta más que agradecerle a nuestro invitado del día de hoy por el tiempo con nosotros. Pues sí, al contrario, agradecemos al diputado Víctor Giorgiana la oportunidad que nos da de estar con él aquí en una tierra muy generosa que es Huauchinango, con sus amigos, y también, bueno, pedirle un mensaje para los jóvenes, las amas de casa que nos ven, la gente de la tercera edad, comerciantes, en general hay mucha audiencia que llega a este programa, diputado Víctor, y que ese mensaje sea el que usted quiere y cómo quiere ver al país, a México y a su estado que usted tanto ama. Pues yo quiero que los mexicanos y los poblanos tengamos mucho más razones para ser felices y que estaremos trabajando para que eso suceda, para que ellos puedan gozar de muchos más momentos de alegría, muchos más momentos de felicidad. Y cumpliendo, por supuesto, con la responsabilidad que hoy tenemos como diputado federal, haciendo las leyes que el país requiera para mejorar la armonía, para mejorar la convivencia, pero sobre todo para abrir oportunidades de desarrollo personal y familiar. Y en ese sentido, no descansaremos. Pues diputado, muchísimas gracias por este tiempo que dedicas a esta emisión noticiosa. Gracias también a Benito Ánimas por la conducción. Nosotros nos vamos. Ha concluido una emisión más de Camino a la Gubernatura. Recuerde, cada 8 días un político diferente. Esto en miras ya a las elecciones del próximo 2016 en el estado de Puebla. Mi nombre es Heriberto Carballo Aguilar. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal.